al debatir sus puntos de vista sobre la conclusión de los trabajos de la Comisión Permanente, por el narco-PRI, la narco-senadora Beatriz Paredes lamentó demagoga y falaz que las 64 y 65 legislaturas marcarán, según sus delirios, el fin de la transición democrática y el inicio de un nuevo régimen, que no acierta a precisar cuál será su desembocadura. En ese punto, pidió que en el próximo gobierno no se descarrile la República Democrática, federalista, con división de poderes ni el respeto a la pluralidad, la libertad de expresión y los derechos humanos, concluyó sus sandeces demagogas. Tras oír las barrabasadas de la otra botarga del señor X, el diputado Benjamín Robles del PT externó contundente su agradecimiento a todos quienes integraron la mesa directiva de la Comisión Permanente y llamó a seguir construyendo la transformación por la vía pacífica, ya que la paz y la seguridad en todo el territorio es indispensable para consolidar la transformación. Sí se ha ganado la batalla de la conciencia. También debe ganarse la batalla de la tranquilidad en las calles, en las ciudades y en las poblaciones. Consideró tajante que las condiciones están dadas para que los gobiernos funcionen con la eficacia que el pueblo demanda. Reconoció que hay mucho por hacer, pero nuestro movimiento necesita transitar más rápido aún de la conciencia a la práctica, de los principios a las realizaciones. Cuando se dice que es tiempo de mujeres, significa que es tiempo de democracia y de justicia para los adultos mayores, los jóvenes y para los pobres, concluyó reconociendo el liderazgo del presidente AMLO y dejando muda a Betty la Fea. Veamos enseguida cómo el compa de Noroña humilla con su gran discurso a Betty la Fea por siempre atacar a AMLO, como le mandó su amo, el narco ampón Claudio X. González. Ciudadana presidenta Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado de la República, con reconocimiento por su gestión al frente de nuestra Cámara y con orgullo como su paisana, por el honor de que una tlaxcalteca presida este Senado en remembranza del Senado tlaxcalteca. Diputada Marcela Guerra, presidente de la Honorable Cámara de Diputados y distinguida representante de nuestro grupo parlamentario en la conducción de esa honorable institución. Agradezco al coordinador Manuel Añorbe y a mis colegas senadores y diputadas y diputados integrantes de esta comisión permanente el permitirme hacer uso de la palabra en su nombre. Compañeras y compañeros legisladores, integrantes de la mesa directiva, la vida, ese instante de luz entre dos sombras, me permitió la inédita circunstancia de participar en el Poder Legislativo a través del Grupo Parlamentario del PRI en dos momentos significativos de la historia de México. En la 51 legislatura de la Cámara de Diputados, la primera legislatura federal de la reforma política, cuando propiamente iniciaba la transición democrática, y ahora la de participar en las 64 y 65 legislaturas del Senado, en las que me temo atestiguó el final de la transición democrática y el inicio de un nuevo régimen que no acierto a precisar cuál será su desembocadura. Deseo creer, por el respeto que me merecen los demócratas de izquierda, aquí hay muchos, y aquellos con los que conviví en la 51 legislatura de 1979 a 1982, Heberto Castillo, Arnoldo Martínez Verdugo, Alejandro Gascón Mercado, Vallejo, Valentín Campa, entre otros, quienes lucharon, como desde otra trinchera lo hizo Luis H. Álvarez, Carlos Castillo y otros muchos, varios priistas dentro de ellos, destacadamente Jesús Reyes Heroles, u hombres del sistema, como Jorge Carpizo, que lucharon por la democratización del país. Deseo creer, señalo, que los atisbos de autoritarismo que empañan el horizonte del ejercicio del gobierno de la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien tiene una trayectoria que nos llevaría a suponer su convicción democrática, queden solo en barruntos de tormenta y no se descarrile la República Democrática, federalista, con división de poderes, respeto a la pluralidad, la libertad de expresión y los derechos humanos. Que el respeto a la voluntad mayoritaria no suponga desconocer los valores y razones de las minorías. Sobrevalorar el peso de las mayorías puede llevar al totalitarismo. Una república para todos, con justicia, para y de todos. Nuestros grupos parlamentarios del PRI, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, actuamos con serenidad, a veces excesiva, ante el cúmulo de epítetos y descalificaciones que caracterizaron el debate en la tribuna. No fue justipreciada la disposición a dialogar,
a construir consensos, el verticalismo de la mayoría, el hiperpresidencialismo trasladado a su mayoría parlamentaria. Parece un déjà vu histórico. Y me podrán decir que con qué autoridad moral hago esa referencia, si soy militante del partido que fue hegemónico por varias décadas. Precisamente por eso, porque he participado con convicción democrática en el desmantelamiento del régimen del partido hegemónico, consciente que esa ha sido una demanda esencial del pueblo de México, observo con enorme preocupación su posible reproducción. Las 64 y 65 legislaturas fueron las primeras paritarias en la historia del Poder Legislativo mexicano. Reconozco la participación de mis colegas legisladoras de todos los grupos parlamentarios y agradezco desde aquí a todas aquellas que, desde la conquista del sufragio femenino hasta ir estampando las cuotas en los estatutos de sus partidos y luego en la legislación electoral, dieron las grandes batallas para que esta paridad hubiese sido posible. El desafío actual es no quedarse en el acceso al poder, sino que la presencia femenina en posiciones políticas repercute en la transformación de la realidad para que la vida cotidiana de millones de mujeres sea mucho más justa, sin discriminación ni violencia. Estamos en el fin de un ciclo histórico del país y en el inicio de otro. La adaptación a la nueva realidad ha sido un enorme desafío para los representantes de los partidos tradicionales, con contradicciones internas y frente a encrucijadas que no siempre hemos sabido resolver. En medio de ello, nuestros grupos parlamentarios fueron consistentes en la defensa de las instituciones democráticas, ejerciendo en el Senado su condición de oposición para defender valores consustanciales al discurso sostenido de que la política de seguridad pública debe tener una conducción civil, constituyendo en su momento, con el resto de la oposición, un bloque de contención que evitó reformas constitucionales que, a juicio de los senadores de la oposición, no correspondían al interés de la evolución democrática del país. También supimos acompañar las reformas constitucionales que ensancharon los derechos sociales y otras reformas trascendentales de esta legislatura. Compañeras y compañeros legisladores, soy política. A la política he dedicado buena parte de mi vida consciente. En la política, las palabras son, además, el arco y la flecha del centauro, el cincel del escultor, la tea del revolucionario, el bálsamo del médico. Los políticos requieren comunicarse para explicar, para proponer, para interpelar, para entenderse y entender, para convencer, para fustigar, para elevar y conmover. Pero en el caso de la política y de los políticos, como en el caso de los poetas y literatos, las palabras tienen un atributo adicional, cobran vida propia, tienen y ejercen su propio encantamiento. En los políticos, las palabras se convierten en compromisos, son líneas de conducta, reflejan propuestas que guían la acción, proyecto por los que hay que luchar. El político que no es consecuente entre lo que dice y lo que practica, entre lo que propugna y lo que se esmera por realizar, no solo es un político mediocre y cretino, es un pobre hombre, un destructor de palabras, un daño para la civilización. Yo aspiro a que recuperemos el valor de las palabras en el Congreso de la Unión. Felicito a quienes tendrán oportunidades de legislar en esta nueva etapa de la historia de México. Los invito a que no detengan la evolución democrática de nuestro país, a que, con el respaldo mayoritario del pueblo que han obtenido, sepan leer a profundidad la historia de México y no se enseñoreen en su victoria. México ha cometido muchos errores en momentos fundamentales de su historia. Que no sea uno más el inicio del siglo XXI en sus manos. Sean verdaderamente plurales y demócratas. Honren las palabras de sus predecesores, demócratas y luchadores. Aprecio a Ricardo Monreal, a Miguel Osorio Chong, a Manuel Añorbe, a Rubén Moreira, su conducción. Agradezco al equipo del Senado, a Garita, a Fara, a Fidel Ortiz y a todas y todos quienes han sido mis colegas. Agradezco su respeto, su compañerismo y sus enseñanzas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora, compañeras, compañeros. En este último mensaje, esta última intervención en tribuna en esta comisión permanente y en la legislatura, tomé la decisión de compartir con ustedes mis ideas, mis reflexiones sobre Andrés Manuel López Obrador. Y para ello he recurrido, en principio, a algo que escribió Francisco I. Madero con un tono humilde y sincero hace muchos años. Dijo Madero,
No tengo pretensión de ser un gran hombre, pero sí aspiro a imitar su ejemplo. Pero si queremos llegar a hacerlo alguna vez, necesitamos ahora abrazar con entusiasmo, con mucho entusiasmo, alguna causa noble. Identificarnos con ella, considerar que hemos venido al mundo a trabajar por ella y dirigir todos nuestros esfuerzos hacia su triunfo definitivo. Siguiendo entonces esta línea histórica, esta línea humana, creo que Andrés Manuel López Obrador no solamente es un gran hombre a la manera en que lo describía Madero, sino que en la práctica ha llevado a cabo esa causa noble y señalada que se conoce como la transformación de México. Una transformación que ennoblece, una transformación que abre conciencias, una transformación que cuida al desprotegido, una transformación que hace caminos donde no los había antes y educa en los valores mexicanos, una transformación que antepone a este país por sobre todo los intereses de afuera, una transformación que cumple su palabra y que no engaña a nadie, una transformación que da la cara todos los días, una transformación real y que por lo tanto tendrá larga vida. Y me pregunto, ¿cómo un ser humano puede hacer tanto por su país? ¿Cómo un ser humano es capaz de mover montañas de la corrupción y de los privilegios y reemplazarlas por honestidad y compromiso social? ¿Cómo es que alguien propicia y mueve a la sociedad a lograr lo que hace pocos años parecía impensable? Porque aquí, en nuestro país, después del triunfo contundente de Claudia Sheinbaum, nadie puede negar que la transformación ha triunfado. Y permítanme en esta parte parafrasear a Felipe Ángeles, que en una carta a Maytorena le escribía cuando hablaba de la revolución. La revolución, dijo, podemos entender, la transformación ha triunfado, y ha triunfado aún en el ánimo de los conservadores. Y aquí es donde yo afirmo cuánto se parece al ánimo de unos y de otros en este nuestro tiempo. Añadía Ángeles, la piedad para los desheredados no es un dislate político, es la base indispensable del equilibrio social. Es necesario hacer agradable la vida, pero no solo a unos, sino a todos los mexicanos. Y ante esa línea de grandes seres humanos, Madero, Ángeles, López Obrador, yo creo que las y los mexicanos tenemos ciertas oportunidades que quizás en el pasado no se tuvieron. Primera, agradecer en vida al líder que lo ha hecho posible. Porque es verdad que la lucha viene de lejos, sí, pero es justo reconocer que si no fuera por López Obrador, por su carácter y compromiso, nada de esto se hubiese concretado. A él se le pueden aplicar las palabras de Juárez. El presidente cumplirá su deber hasta el final, correspondiendo a la esperanza de la nación que preside y satisfaciendo los dictados de su propia conciencia. Así que, gracias en vida, presidente López Obrador. Ya están las letras doradas de tu nombre en la historia de la noble nación mexicana. Y otra cosa más, una segunda, que sigamos construyendo la transformación por la vía pacífica. Por fortuna, la primera presidenta de México es Claudia Sheinbaum, y en ella confiamos. La paz y la seguridad en todo el territorio es indispensable para consolidar la transformación. Si se ha ganado la batalla de la conciencia, también deben ganarse la batalla de la tranquilidad en las calles, en las ciudades, en las poblaciones. La paz es fin, sí, pero también es camino. Por todo, creo que las fuerzas de la transformación deben ser en esta hora serenas y conciliadoras, aunque firmes. Y tercera, las condiciones están dadas para que nuestros gobiernos funcionen con la eficacia que el pueblo demanda. Y ahí López Obrador enseñó que es posible ser eficaz. Es decir, en el balance de la eficacia también salimos ganando. Y sin embargo, reconozcamos, hay mucho por hacer. Nuestro movimiento necesita transitar más rápido aún de la conciencia a la práctica, de los principios a las realizaciones. Y por todo, compañeras y compañeros, cuando decimos es tiempo de mujeres, significa es tiempo de democracia, es tiempo de justicia, también para los adultos mayores, para los jóvenes, para los pobres. Necesitamos decirlo alto, es que este ha sido el tiempo de Andrés Manuel López Obrador, el tiempo de un verdadero hombre del pueblo. Gracias por todo eso, señor presidente. ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! Y dejo la tribuna, senadora presidenta, no sin dejar de reconocerte de todo corazón, como lo hice en la reunión de la mesa directiva, toda tu capacidad, tu liderazgo, tu trato. A todos los que integraron la mesa directiva, mis sinceras gracias, y ha sido un honor estar con ustedes en esta comisión permanente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.